Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Iniciamos una nueva semana de UniRío TV Noticias, abordando como siempre toda la información desde cada uno de los rincones de nuestro campus universitario. El taller de tecnología educativa es el próximo tema que vamos a abordar, dependiente del programa Mayores de 25 años de lo que es la Secretaría Académica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Para ello, charlamos con Adriana Molleta, integrante del área de información académica. Ella nos precisaba los siguientes detalles. La semana que viene, el martes, empezamos con el primer taller, que es de tecnología educativa, donde vamos a estar trabajando de manera virtual, así que estamos organizando eso por una parte, y por el otro lado estamos organizando lo que sería la lista de personas inscriptas, porque algunas habían tenido algunas dificultades para completar el formulario, así que estuvimos en un trabajo persona por persona orientándolos. Ya llegamos, bueno, el número final es de 117 inscriptos, así que con esas personas estamos ya armando el grupo cerrado de Facebook para difundirles lo que va a hacer el cronograma de actividades y así de alguna manera calmar un poco las ansiedades, ¿no? Porque son las preguntas que tenemos, cuándo empiezan, cómo es la modalidad. Así que estamos a full en esta semana corta que va a ser muy intensa para dejar listo y el martes iniciar con las actividades. En este primer taller, ¿qué contenidos, qué conceptos se trabajan? Bueno, vos sabés que estuvimos revisando con el otro compañero, con Ernesto, porque claro, del año pasado a este nos encontramos con el tema de la inteligencia artificial, así que vamos a trabajar un poco ese tema porque es algo que se está hablando mucho. Vamos a empezar, bueno, con todo lo que tiene que ver la tecnología, ahí vamos a estar trabajando ese nuevo contenido. Y después la otra parte es muy importante, es el tema del correo electrónico, de cómo utilizarlo bien, porque hemos tenido por allí algunas cuestiones cuando se han comunicado. Así que recuperando eso, por lo tanto va a ser un seminario, o sea, un taller de una hora, porque es lo que nos permite la herramienta del Meet, pero va a ser bastante intensa en cuanto a esos contenidos. Y obviamente son temas que vamos a seguir trabajando, porque son contenidos que se atraviesan todos los talleres, la cuestión de la tecnología. Y luego de este taller virtual, que es el primero, las otras actividades, los encuentros presenciales, ¿cuándo serían? Claro, en la primera semana de junio ya tenemos los talleres que son de comunicación académica y orientación vocacional, que son 2 semanas, y después está la estrategia del aprendizaje. Y así, entre todas estas actividades, ya llegamos a mitad de año para luego comenzar con los módulos disciplinares por facultad. Ahí estaban entonces los conceptos de Adriana Molleta, integrante del área de Secretaría Académica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, y nos quedamos acá dentro de lo que es esta misma área, hablando ahora de unos próximos talleres de orientación vocacional que se van a desarrollar los próximos días, el 30 y el 31 específicamente del corriente mes. Charlamos en esta ocasión con la licenciada Araceli Sánchez Malo. Como lo hemos venido haciendo desde el comienzo de año, es bueno recordar que todos los meses, los 2 últimos días hábiles, se realizan las inscripciones a los talleres de orientación vocacional dirigidos específicamente a jóvenes, adolescentes que están culminando su escolaridad secundaria. Es decir, que pueden ser estudiantes que están en sexto año de una escuela común, séptimo año de escuelas técnicas profesionales, o incluso estudiantes que están culminando sus estudios en la modalidad de jóvenes y adultos, que es el tercer año de los que antiguamente se llamaban los ENMA, digamos, ¿sí? Las inscripciones son esta próxima semana, el 30 y 31 de mayo, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. La vía para comunicarse es el mail del área de orientación vocacional y el Facebook del área, que es orientación vocacional-UNRC. Para poder saber anticipadamente cuáles son los grupos de los talleres disponibles en función de por la mañana y por la tarde y los horarios que hay disponibles. Más allá de que la inscripción sea la semana que viene, anticipadamente los jóvenes tienen que saber cuál sería el día y el horario que les convendría
por lo cual tendrían que estar informándose desde ese lugar. Las inscripciones son telefónicamente a nuestra área, nuestro teléfono es el 0358-4676-112, y si no, pueden hacerlo presencialmente. Y en los horarios que ya especificamos y que es bueno aclararlo, es de 10 a 12 por la mañana y de 14 a 16 por la tarde. Bien, entonces escuchamos las palabras de Adriana Moyeta en primer término y luego la licenciada Araceli Sánchez Malo, refiriéndose en ambas oportunidades a cursos y a tareas pedagógicas específicas de lo que es el área de información académica. Proponemos un breve paréntesis institucional, ya reanudamos con más información. Unirío TV, televisión universitaria. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. No puedes tener una foto así. ¿Qué tiene? Foto de abdominales, no, es muy de salame. No. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, es de tierna, pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perrito. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirío TV, televisión universitaria. Bien, volvemos ahora con más información en este segundo bloque informativo de lo que es Unirío TV Noticias. Nos trasladamos ahora hacia el ámbito del Departamento de Ciencias de la Comunicación. La expresión oral en los exámenes para los estudiantes de Ciencias Exactas es el tema. Para la oportunidad, charlamos con la licenciada del Departamento de Ciencias de Comunicación, la profesora Marcela Bosco. Este taller lo venimos dictando ya hace algunos años, bueno, en la virtualidad también lo dimos de manera virtual, y la idea justamente es proveer a los estudiantes, sobre todo los que están en los años más iniciales de las carreras, de, en este caso de Ciencias Exactas, algunas herramientas que les permitan mejorar su rendimiento, sobre todo su rendimiento en términos de lo que significa la oralidad en los exámenes finales, ¿sí? Planteamos esto de una manera, digamos, bastante exhaustiva en términos de pensar la situación del examen final como una situación comunicativa que tiene un montón de particularidades y ribetes muy particulares y que de algún modo condicionan e inciden sobre esa situación y tienen que ver con el modo en que ellos puedan desempeñarse en esa instancia oral, pero que es una instancia comunicativa, ¿sí? Que no deja de ser una situación comunicativa específica. Bueno, hacemos un poco de hincapié en eso, en pensar esa situación, en caracterizarla, en entenderla como una relación de dos partes,
y pensar también cuáles son aquellas estrategias y aquellas herramientas que es necesario poner en juego al momento de rendir un examen oral. Por último, profesor, ¿esto cuándo va a comenzar? ¿Serán varios encuentros? Primero habíamos previsto 3 encuentros, después lo redujimos a 2 con mayor cantidad de horas para intensificar el trabajo. El primer encuentro es ahora el miércoles 24 de 16 a 20 y el segundo encuentro es el miércoles 31, el siguiente, también de 16 a 20. La idea es, en el primer encuentro, bueno, conversar un poco con los estudiantes, a ver qué necesitan, qué cosas están demandando, qué problemas ven en su propio desempeño, los que por ahí ya están un poquito más avanzados en las carreras, trabajar esas cuestiones, caracterizar la situación comunicativa, pensar cómo encarar esta situación de la oralidad y ver también, bueno, cuáles son efectivamente las herramientas y las estrategias. Después, en el mismo primer encuentro, trabajamos con algunos textos y luego, en el segundo encuentro, ellos hacen una devolución a modo de una exposición oral un poco más conversada, por decirlo de alguna manera, en la cual están poniendo en la práctica esos conceptos y esos conocimientos que vimos en el primer encuentro. Lo interesante de estos talleres, que además de que vienen de otra carrera, de otras carreras o de otra facultad, en el caso mío, también se suman mucho los estudiantes tutores, se suman también los estudiantes que son delegados de curso o que tienen por ahí alguna relación con el centro de estudiantes como una manera de dar apoyo a la docente, pero también a sus propios compañeros. Continúan los reclamos gremiales de lo que es la AGD, la Asociación Gremial Docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Mañana martes a las 16 horas va a haber una nueva asamblea para proponer justamente lo que es la orden del día. Florencia Granato nos adelanta lo que va a acontecer en el día de mañana. Mañana tenemos a las 16 horas, aula 2 del pabellón 2, asamblea docente, para conversar un poco la situación salarial, obviamente que nos viene convocando a lo largo de todo el año, de años anteriores. Habida cuenta que tenemos el último incremento acordado es para el mes de mayo y no hay ningún incremento acordado en junio y la inflación mensual no parece que vaya a estabilizarse ni empezar a reducirse, así que entendemos que es necesario que la mesa paritaria se reúna y ya esté pensando en un incremento para el mes de junio. Eso por un lado. Y no solo eso, también conversar un poco sobre la situación presupuestaria de la universidad y del sector público en general que afecta a la educación, a la salud y a todos los servicios públicos de los cuales nos beneficiamos los y las ciudadanas. También vamos a estar trabajando algunos temas, poniendo en consideración de los presentes temas de la paritaria local y también receptar inquietudes que se quisiesen elevar a la paritaria, pero sobre todo esta situación de que tuvo tanta prensa de los y las personas contratadas en la universidad. Hubo una resolución rectoral de las autoridades salientes que daba cierta no estabilidad porque seguía siendo precaria la relación, pero sí como una automaticidad en la renovación del contrato y las autoridades, al asumir las nuevas autoridades, bueno, dijeron eso sí hasta diciembre, vamos a tomarnos todo este tiempo para analizar las situaciones. Entendemos que el sindicato tiene que participar de ese diálogo en pos de que, obviamente, de cuidar a los y las trabajadoras. Hay personal con 30 años, 20 años, 15 años, 10 años y así. De antigüedad en la institución los ha contratado para hacer trabajos, ¿no? La institución no se puede desentender de eso. Y sí sabemos, hay compañeros que hacen trabajos docentes, no tanto, ¿sí? Hay una docencia distinta, que es la docencia en deportes, en el PEAM, en arte, ¿no? Que no es de grado o posgrado, ni pregrado, pero que sigue siendo una educación no formal que la universidad ha decidido se realice. Y hay también trabajadores en esos contratos que realizan tareas no docentes. Entonces entendemos que la comunidad toda tiene que estar al tanto, por eso lo llevamos a la asamblea para dialogar sobre eso. Y también sobre un instrumento que estamos terminando y queremos ponerlo a consideración para relevar las condiciones y ambiente de trabajo de los y las docentes, número de materias donde están afectados,
estudiantes a cargo, carrera docente, cuán demorada está su carrera docente, bueno, todas situaciones que entendemos son importantes para después enriquecer la paritaria. Bien, llegamos así al final entonces de una nueva edición informativa de Unirío TV Noticias. Los esperamos mañana martes con toda la información acontecida en el campus universitario. Que tengan todos y todas una excelente jornada.